Tita Merry, buenos días. Buenos días, Alfred, déjame la bebida ahí. Perfecto. Y por favor, ¿puedes hablar con mi mayordomo para que me tenga listo mi baño de burbujas? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, pero ya. ¿Cómo está mi princesa, la más hermosa de todas? Muy bien. Mi amor, tengo una reunión y por eso te dejo a todos los empleados a tu disposición para lo que tú quieras. Yo vuelvo en la tarde porque tengo una reunión con los inversionistas de los nuevos centros comerciales. Está bien, mi amor. Ve y haz mucho dinero. Ya, cuida. Nos vemos. Bye. De mi papá, ahora me toca dejar hasta esta casa. Pero ahora sí, voy a ir a esa finca y voy a vender toda la parte que es mía, porque no me pienso quedar con todas las deudas que mi papá me dejó. Eso sí que no. Pero se supone que aquí es. ¡Hola! ¡Ay! ¿Y tu dueño dónde está? ¿Por qué no me viene a ver? Aquí debe haber algo. Uy, perdón, perdón. Ay, ¿qué te pasa? Déjame ayudarte, perdón, perdón. Mira lo que haces, ¿sabes cuánto cuesta este traje y cómo lo acabas de arruinar? Una disculpa. ¿Me los vas a...? Pero, ¿quién te dejó pasar aquí? Tú. Mi princesa, la más hermosa de todas. ¿Yo qué? No, no, vine aquí porque quiero negociar la parte de mi finca. ¿Tú eres la hija de don Rodin? Sí, ¿está don Jacinto? No, es mi papá. Pensé que solo eras un simple trabajador, como hueles tan mal. ¿Mal? Porque si esta ropa va 2 semanas recién. Vengo a negociar, no vengo a hablar contigo. Vamos por acá para hablar sobre esto. Sí, lleva mi maleta, por favor. Gracias. Pero ayúdame, ¿quieres? ¡Más lento! Mira, tienes mucha suerte de que yo traje mi ropa para el gym. Pero esta camisa y esas botas no me combinan para nada. Creo que esto y esto está de más. Oye, ¿sabes cuánto cuesta ese bolso? No, la verdad, pero tampoco me interesa. Ubícate, ¿sí? Verás, vamos a que conozcas los linderos. De paso me cuentas tu brillante historia. Y otra cosa, lo siento mucho por lo que pasó con Don Roddy. Pero vamos. Tranquila, son hormigas. No te hacen nada, mira. ¿Qué era eso? Oye, esa es la casa de ellas, verás. No tuya. Vamos. Bueno, tenemos 50 hectáreas de plantación de cacao, las cuales la mitad son tuyas y la otra mitad son mías. Mira, a mí no me importa, yo tengo un cliente que está interesado en comprar todo el terreno, no solo mi parte. ¡Ñañito! Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿es tu hermana? Sí, es mi ñañita. Y desde que mis papás ya no están con nosotros, solo nos tenemos el uno al otro y esto es todo lo que tenemos. Tengo una llamada, perdón. Ya, te esperamos acá. Ya. Oye, tú.
Sebastián me llama. Como sea, me acaba de llamar el que te dije que estaba interesado y me dijo que efectivamente quería todo el terreno. Entonces para eso me voy a quedar unos días para analizar la finca porque dudo que hoy terminemos de recorrerla. Anda a la casa ya mientras yo converso con ella, ¿ya? ¿Tú piensas quedarte aquí? Claro. Dudo que aguantes unos días aquí. Ah, ¿quieres ver cómo? El trabajo del campo es muy pesado. Tú estás acostumbrada a la vida de ciudad. Eso no tiene nada que ver. Si yo te digo que me voy a quedar aquí, es porque me voy a quedar aquí. Si tú te quedas un mes aquí, yo te vendo mi parte del terreno. Pero de lo contrario, si no aguantas, tú me la vendes a mí. ¿Qué? Si te quedas aquí, tienes que colaborar en todas las actividades que hacemos día a día en el campo. ¿Todo? Tómalo o déjalo. ¿Sabes qué? Está bien. ¿Cuál es tu nombre? María Cristina. María, tenemos un trato. Acompáñame para que sea. Mi nombre es compuesto, María Cristina. Yo te voy a decir María. ¿Qué hablas? ¿No escuchas? Es el gallo. Todos los días canta hasta ahora. ¿Sabes qué? Anda, cámbiate para irnos a trabajar. Que desde hoy empiezas a ayudar en esta casa. Muchas gracias. Te espero allá. O vamos a ir a ver los vacas. Arréalo, arréalo. Hola. Hola. ¿Ganaste la apuesta? Sí. Ya se cumplió tu mes. Todo esto es tuyo. De hecho, mañana, si quieres, puedes venir a hacer los papeles. Y por tu despedida cenaremos pilate. Pero, Sebastián, ¿qué va a pasar contigo y con tu hermana? No te preocupes por nosotros. Ya veremos qué hacer. Sebastián, yo no me quiero ir. Mira, todo este tiempo, todo este mes que pasé aquí, he aprendido tanto y me gusta tanto estar aquí, tanto esta paz. Me gusta todo esto y me gusta pasar todo el tiempo contigo también. No quiero que te vayas y yo tampoco quiero ir. ¿En serio? La verdad, yo también he estado muy feliz de pasar todo este tiempo contigo. Este fue el mejor mes de mi vida. Gracias por haberme hecho feliz este mes. Gracias a ti. Son novios, son novios. Mi hermano tiene novia y ya tengo. Ay. Ahora Cristina se va a quedar a vivir con nosotros. ¿En serio? Sí. Bueno, vamos a casa que hay que preparar la cena. Los sueños no están para ser cumplidos, están para ser vividos.